Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que María nos regala un modelo de quien sabe cumplir y ante todo hacerse dócil a la voluntad del Padre, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Al modo de María, quisiéramos en este Adviento, donde todavía celebramos su mes bendito y donde ella es por siempre la mejor figura para preparar el pesebre del corazón, acoger nosotros, como María, la voluntad del Padre Dios. Que también podamos decir que sí, para que todos nuestros proyectos sean edificados sobre la roca que es Cristo, sobre la roca que es hacerse disponible para Dios al modo de la Virgen. Que todo lo que emprendamos pueda ser sólido dependerá de nuestra actitud creyente, de nuestra confianza inocente y total, como la que tiene la Virgen en los proyectos de Dios. Que todo lo que emprendamos pueda ser en este segundo día del mes de diciembre y jugando en los últimos días de ese mes bendito, realizado en la actitud dócil que tuvo la Virgen a la voluntad del Padre Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.